Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Último directo vamos, me voy en hora y media, me voy para la capital de España, para la ciudad que más me gusta de lo que he visto en mi vida, aparte de Londres, por supuesto. Y aquí, pues bueno, pues es verdad que me empecé un poco antes, no he podido, era imposible, preparando los últimos detalles, las maletas, o sea, las cositas que hay que hacer. Pero bueno, me tenía que hacer ese directo porque, bueno, después de lo que pasó ayer, evidentemente creo que hay que darle un toque a mucha gente. La llave inglesa, la llave inglesa de Palmera, ¿vale? La tengo aquí. Aquí está, ¿verdad? ¿Ahora qué os pasa? ¿Qué pasa? ¿Que veía a Mbappé irse a la grada y ahora que está haciendo daño Mbappé al PSG y demás? ¿Ahora da vergüenza? ¿No da vergüenza decir eso? De verdad, yo no sé cuánta gente sigue pensando aún que Mbappé va a seguir en el PSG. Aparte de todo eso, ya es el madridista de turno, que no es por meterme con nadie, porque cada uno puede pensar lo que quiera, pero. O sea que porque el tío se va a la grada, porque lo quitan en el descanso, con las gafas en el marcador 0-0, y se va a la grada y está la gente ahora pegándole al palique de que Mbappé que va a ser esto en el Madrid, que se va a ganar el Madrid y demás. Pero, ¿y por ustedes qué pasa? ¿No sabéis la saga de Mbappé cómo es? ¿Que está bien lo que ha hecho? No. No, está bien. Se da una vuelta al campo donde él empezó su carrera como profesional en Mónaco. Y lo que está claro es que está despidiéndose. Se está despidiendo de la gente. Una selfie con gente, fotos por ahí con la grada. Y el tío como si nada. El tío contentísimo, el tío con su teléfono, el tío para arriba, con su madre, con el cuerpo técnico, ¿no? Del clan Mbappé. Y me ve a la gente en Twitter y algunos son hasta colegas míos, ¿no? Y pero ustedes creen que va a hacer eso Mbappé en el PSG, o sea, en el Madrid. Yo no sé, no sé, no, no me, yo me, no, 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 es que no, es que me lo que re. No es por cachondearme, pero de verdad, qué problemazo tenéis con el Mbappé ustedes, tío. Yo me dicen a mí, yo soy curado de espanto. Yo ya lloré hace 2 años, lo que tenía que llorar por Mbappé, malamente lloré. Ya lloré hace un mes y pico cuando me dije que ya Mbappé había dado su ok al Madrid. Lo dije aquí. Incluso lloré. Lloré, sí. Hice un directo en el que lloré. La gente conmigo tal. Yo sé cómo soy. No soy un personaje. A más de uno de vosotros me gustaría verlo aquí. A ver si vale para esto. Para tener aquí a la gente que por lo menos te vean en diferido. Que se suscriban a tu canal. Que, ¿sabes? Hay que darle palo a ustedes. Hay que darle palo a la gente, tío. De verdad, ¿eh? Qué asco, tío. Qué asco, tío. O sea, porque este señor se vaya. Lo quitan. Es que lo quita Luis Enrique al mejor jugador del mundo. Lo ha quitado en su casa en el 1964. Perdiendo 0-1 con el Reims. El Reims que venía de ganar al Milan 3-2 la Europa League 3 días antes. Y ahora lo va a dejar descansar para la Champions. Incluso hay gente que está diciendo que Mbappé puede ser apartado del PSG. Yo es verdad que ayer puse un tuit de cachondeo, porque yo no creo que lo vayan a apartar. No tendrá los cojones Luis Enrique, no tendrá los cojones Luis Enrique de hacer eso, porque a Luis Enrique le cae. Esa llave inglesa no le caen fiestas de allí. Vamos, creo yo, vamos. Que no va a controlar la Real Sociedad, dicen. No creo que eso pase. Eso pase, aunque sí es verdad que tiene la eliminatoria encarrilada 2-0 gracias a Mbappé. Gracias a Mbappé y a Barcola, ¿no? Que tiene 2 goles, que Mbappé fue el modo del partido. En lo que me refiero para este show, porque es un mini show, aunque no estoy muy enérgico, porque tú sabes, por la mañana no está uno tan, pero bueno. Esta es la historia de lo que ha pasado aquí, ¿no? Y bueno, él se va al parque con su madre, no tiene otra cosa que hacer que irse con su madre, hablar ahí, y riéndose como si nada. La madre ahí, ilumbrando el destino, disfrutando del 0-0, partidazo en Mónaco, 0-0 las gafas en París. Mira, el PSG sin Mbappé en el campo ha metido este año 3 goles. 3 goles sin Mbappé en el campo. 3 goles. Digo, cuando Mbappé no está, está lesionado.
Tres goles ha metido el PSG. Pero claro, Luis Enrique dice que claro, que es que tiene que poner la yo como aquí se va, que no viene, se va al parco, se le ha preocupado por los derechos de imagen. Claro, los derechos de imagen, que es lo que sigue habiendo. Pero porque... ¿Qué? No sé cuánto. Ir a comerse una polla, lo que tenéis que hacer ya, cojones. Que vaya tela la que tenéis con Mbappé, yo, que me tenéis bien la información y con una tortuga boca abajo, madre mía, macho. ¿Cómo van a sacar los derechos de imagen? No sabiendo ese hombre cómo está ahí, que queda más tranquilo que un sofá, chiquillo. La parrilla es porque se la suda, se la pela el PSG ya. Yo voy a dejar mi dinero aquí, yo me voy aquí en junio. ¿Que me pueden presentar en junio? Es lo que yo quiero, que no me dejan. Bueno, pues ya me presentaré por la Eurocopa. Da igual. La Eurocopa va a contar para el Balón de Oro del año que viene, que lo va a ganar Mbappé, con permiso de Bellingham, ya estando en el Madrid. Y por mucho que digan, no, como contrato tenía el PSG y demás, a mamarla, a cascarla. ¿Cómo se puede que tener la gente del Madrid, tener compasión con el Paris Saint-Germain, quillo? Que tenemos que tener a Mbappé ya de hace ya 2 años, cojones. Aquí lo tenéis, ¿verdad? Un crack, para mí es un crack este tío. Este tío lo que ha hecho ahí guiñándolo, decir, aquí está el tío, que me da igual, que me voy de aquí, que ni que me pongáis 7 cheques en blanco, que me voy fuera, que no me interesa, que no me interesa, igual que a mí no me interesa la gente que no quiera este tío en Madrid, ¿eh? Porque vaya tela como soy, bicho. Me cago en vuestras casas, lo digo todos los días lo digo, me da igual lo que me digáis. Todo el rollo aquí con Mbappé, aquí que no, Mbappé no tiene que venir en Madrid. Está hecho, firmado, mira, con el martillo subiendo. ¿Cuál es el martillo este? Mira, vamos a darle al martillo. Veterano del Vietnam. El martillo veterano del Vietnam. Hay interferencia en la red, no vaya a ser que vaya a entrar aquí a Arkelai y si me vaya a los cojones. Ponte queso, ponte gomina. A ponerte al lado de Mbappé y dar la mano y decirle tan amigo, ¿qué es lo que te queda? Bueno, es que ya os digo, y sigue habiendo gente pensando que Mbappé no va a venir al Madrid. Sigue habiendo gente que dice que no, hasta que no lo veamos, que no sé qué, no sé cuánto. No está mal ir al psiquiatra. No está mal ir al psiquiatra. No está mal. A mí me toca disfrutar y voy a disfrutar a costa de toda la gente que no quiera Mbappé en el Real Madrid. Ay, por cierto. Me faltan 2 dientes. No más. Alguno se puede quedar sin dientes directamente si me ve a la cara, pero claro, no interesa, no se atreve el personal. Y para terminar, bueno, pues evidentemente vamos a poner al señor Luis Enrique aquí, ¿eh? Al señor Luis Enrique aquí, hablando con un periodista, el cual le dice, mira que se va a la tribuna y ojalá lo que dice Luis Enrique. Está hasta los huevos Luis Enrique. Decía que no sabía que Mbappé se iba. Tú eres un fantasma de la ópera, compadre. Tú eres un fantasma, un chulito de Gijón. Tú querías cargarte a Totti en la Roma. Te cargaste a Ramos en España. Te lo cargaste. Y a Messi, bueno, pues, pero al chiquitito no te lo cargas. Al chiquitito no interesa. Ese no te lo cargas tú ni muerto. Ese no te lo cargas tú ni muerto. Ni muerto te lo cargas. Ni muerto. Que váyatela. Aquí tenemos la cuenta de PSR por. Mira lo que dicen aquí. Mira, esto es historia, hombre. La última, Luis. ¿Has entendido que Kylian se vaya no al banco, pero a tribuna? ¿Qué cara? ¿Es normal? ¡Le rafa cara! ¡Ahí yo con el buche este que lleva! Es normal que Kylian suba a un banco. ¡Fantasma! No he visto nada. No ha visto nada, no, tú no has visto nada. Luis, La bicha al lado se tuyo en el banquillo. Parte del show. No ha venido el show, no anda ya, anda ya, hombre. Mucho, si es que es partido ¡Ya, sobre el tema. fantasma! Luis, gracias. Y buen partido para la Liga. Gracias. ¡A comer nabo! ¡De Gijón! ¿Sí que hay? ¿Sí que hay? Y nabo de Gijón, no decís que habrá, pero vamos, Luis Enrique, que tú lo sabías, que no engañe a la gente, y a mí no me diga ahora, no, es que Qatar está imponiendo a Luis Enrique, no, 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 déjate, porque le emiten una carita el día del Elifeo, vamos, una carita que vamos, la carita la tiene con el que la hice, ¿eh? Eso lo he visto yo, no, opinión, apreciación, información. Pensad lo que os dé la gana, pensad lo que os dé la gana, pensad lo que os dé la gana, repito, pensad lo que os dé la gana. Yo con gente así prefiero ni debatir, porque es perder tiempo. Es gente que tiene un dildo clavado en el sieso. Es que es así, es que no hay más. Es que no se puede consentir que haya gente que diga, pobrecito el PSG, me cago en vuestras castas todas. ¿Cómo que pobrecito el PSG?
La banda del patio, esa que es lo que tiene la banda del patio. Anda, que podéis a mamá chino. Es que de verdad, ¿eh? Ya basta, ya basta, ya basta. Ya basta, porque es que al final me vi para Madrid más encendido, que un dragón de Pokémon con Charizard metido en una chimenea. Así que así empezamos el breve programa de hoy. Y os lo digo, para empeorar el silencio, mejor te calla la boca, os calla la boca, no hagáis el ridículo, porque es lo que estáis haciendo, es lo que estáis haciendo todos los madridistas, que estáis poniendo ahí en tela de juicio que Mbappé se vaya, si no va a jugar, que el dinero que va a dejar Mbappé de su propia voluntad lo deja a sus cojones, no lo deja el PSG ni el Madrid, que el Madrid no paga un duro por ese chaval, que lo sepáis ustedes, pero nada. Seguí con lo mismo, recordando el pasado y demás. Pasa página, hijo, pasa página ya. Pasa página, cojones. Que no interesa el discurso triste, déspota y, por supuesto, rencoroso de esa mesa redonda oriunda del madridismo, que os podéis ir a la playa con tablita. Vámonos, que nos vamos ya. Es que ya basta, ya basta. Buenos días, buen sábado a todos. Bueno, buenas tardes ya, son las 1:45. Tengo media hora, de que vamos rapidito. Gracias a todos los que estéis por aquí. Así son las cosas. No hay más. El que tenga algún problema con Mbappé en el Madrid, que se coma un nabo grande. Así de claro, ya está, así no hay más. O que se ponga las gafas. Pero las gafas no la de ciego. Se ponga la de disfrutar. La de disfrutar. Ponga a disfrutar. Nos ponemos así como Fernando Alonso, que por cierto hoy va a ser podio, acordarse lo que estoy diciendo, y navegando, que es gerundio, que está hasta alarma ya estoy, por no decir otra palabra, por no decir otra palabra, ya que estoy harto ya de ponerle inquinas, rencores, que os calle la boca ya, cojones, que nada más que hacéis cagarla, por di igual. No os enteráis ya que este tío firma por el Madrid, ¿no lo sabéis todavía? Ah, porque lo diga, lo va a decir, tranquilo. Tranquilo, que antes que ustedes pongáis un pie en la playa este año en estación verano, ya está oficial, está presentado, o sea que vea que la primavera la sangre artera, con eso acabo ya. Vamos a saludar a la gente, que voy tarde. ¿Está feliz Mbappé? ¿Cómo está feliz? Está encantado Rubén, está encantado Ciudad Madrid, ¿cómo quiere que esté? ¿Me aunque nadie? Y rico, con dinerito, la gente al final la apoya, pues, ¿sabes cómo va la cosa? No van a apoyar a Luis Enrique, que lleva allí... que lleva, el fantasma de la ópera, lleva 6 meses y medio y no se entera de la película. Fantasma, chulito de Gijón, mete en lo harto del molillón y te tira para abajo. Relaja, Topuria, ¿cómo que relaja, Topuria? A mamarla, a todos los que no querían Mbappé ya, toma por culo ya. Hombre, señor Caipare, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas coplas de carnaval siempre. Luis Enrique es un tío que le gusta estar siempre por encima de todo y tiene la coacción perfecta para eso. Pero que no me digan a mí que es que Catar se los imponiendo. Y ya, eso es lo que yo digo, que dice la gente que es que Catar le está imponiendo a Luis Enrique. Eso, claro, eso. El reportero no tiene ni idea. El reportero como si nada, el reportero le busca sacarle la sangre, la gigón de la sangre a Luis Enrique. Luis Enrique, no, yo no he visto nada, ¡Ay! Contra la Real, verá, contra la Real. Dice uno por ahí que no me vea. Yo no creo que pase eso, que si pasa eso ya va a ser la cosa de castaño oscuro. Juanito, gracias por esa suscripción. Un aplauso. Gracias por renovar. Siempre aquí la gente ahí, dejándose los dineros. 11 meses. Y lo que queda. 11 meses y lo que queda. Hombre, que le debo aquí mojito al chaval, ¿no? Al chaval, a pichapo, cuando quiera, cojones. Cuando quiera me dice. No, tú prefieres al otro. Al de Haaland, al City. No, al Madrid, perdón. Quieto, che. Era F. Es el que va con Google a ver a los puestos del Bernabéu. Anda, coño. Luis Enrique, tu padre a Munique. Luis Enrique, el tabique nasal de Tassotti, que le dio flojo Tassotti. A mí me empujó, ¿no ves? En el hotel, yo lo he contado ya cuando era chico. Un autógrafo, quítalo aquí. Aquí ya, ¿tú quién eres tú, señor Martínez? Los Martínez, algunos son de película. Repostería Martínez, todo va bueno. Vamos, seguimos. ¡Que nada, a mamarla! ¡Que no os quiero yo! Nada. Con este, todo el mundo que lo quiera Mbappé ya, que estoy harto ya, cojones. Los madridistas dan vergüenza, cojones, el arte. El Madrid es el más grande. Pues claro que es el más grande. En los mejores, en el mejor equipo del mundo. A ver quién coño no se entera de esa frase. El martillo está ahí, está preparado. El martillo está preparado.
preparadito, vamos, engrasado y todo está. ¿Y tú, el partido? Yo estuve jugando al poco que estaba en el casino del puerto. Por cierto, un saludo a la gente del casino, que ayer me harté reír. Hicimos caja, por lo menos cobramos, no estuvo mal. Perdí 9-4. No está de moda las parejas de 9. De moda las parejas de 9. Vamos, le voy a dedicar esto a mi amigo mío, al señor Pollito, que me dio este pollo, este patito, el patito. Con este patito vamos a ganar el FNP este año. No tiene arte el patirá. No tiene pila, está tieso. Esto tiene aquí una luz, pero no va. No va. Esto se pone encima de las cartas. Ahí está puesto el pato. Y el pato va a llegar a lejos, el pato. El pato como me revienta a mí un... El pato no va a llegar. Pero a mí ayer me dio lo menos suerte. Venga, vamos a seguir. Un saludo para todo el mundo, ¿eh? Va a haber show en próximos días. Bueno, Wisase, ¿qué tal? Va a haber show, sí. Está clarísimo. Está clarísimo que va a haber show, picha. Está clarísimo que va a haber show. Yo me cago en la leche de Twitch. Ah, por cierto, ya he cobrado, ¿eh? Un aplauso para Twitch, hombre, un aplauso para Twitch. Un aplauso fuerte. Un aplauso fuerte que ya cobramos. Ya cobramos. 1 de marzo. Ya era hora. Ya era hora de cobrar, piso, ya era hora de cobrar. ¿Qué queréis que le diga yo a ese chaval? Que le vaya bien, hombre. A ver, buenos días, señor Rafa. Rubén, te he saludado. David Car, muy buena. Felicidades, bicha. Feliz cumpleaños, que cumpla 18 años más. O más, pero vamos. Un aplauso para David Carr, por supuesto, claro que sí. Dar feliz. Que nos gane el Madrid, hombre, que nos dé 3 puntitos. Le gane más Valencia y al carajo. Me pueden ir. Hombre, gracias por pasarte. Guasma, bienvenido. Lo que pasa es que es más bella serie del Enrique del Jeque. No, Guasmi, no, del Jeque no. Del Jeque está todo más que aclarado. La primera es Oleandra en el trabajo. Esto sí que es una capital. Lo demás tontería. Anda que no hay que agradecerte nada. Vamos ahí. Esas buenas posaderas. Vámonos que seguimos. Seguimos para adelante. Charo. Besito para la España más dulce y esos dulces de carnaval. A ver si lo veis en YouTube. Que no suscribí, ¿eh? Que finos mamones. No soy duro ustedes para suscribir un canal. Señor Freixenet, muy buena. 2 partidos seguir quitándolo rápido cuando no se suelen hacer cambios el descanso de una estrella. No, es como yo digo. Tú quitas Bellingham ahora contra el... Valencia-Madrid, descanso, quitas a Bellingham. No, que va contra el Leipzig, claro, contra la Real Sociedad, que va 2-0 ganando el PSG, con eso, ¿eh? Pero bueno, da igual. Si yo sé que no es una llave inglesa. La llave inglesa es de la manera que le había tratado yo a más de uno con la llave. No pesará la llave, pare. Yo sé que la llave inglesa tiene las tuerquecitas, los tornillitos, tranquilo. Yo sé lo que hablo. I know what I speak. Ricardo, no le ponga pegato, hijo mío. Cago en la leche ya. Un poquito de alegría. Venga, bueno, vamos a seguir. ¿Quién está por aquí más? Joaquín. No viene. Renueva, dicen algunos, que renueva todavía. Renueva, que te juro, que no vamos a llevar un palito que me haga alegrarse ya, cabrones, ya, que la tontería. No va a pasar lo mismo siempre. Venga, vamos a seguir. Termix, muy buena. ¿Quién más está por aquí? A ver. Tiene los años. No interesa. El tío ni me habla por privado de Cádiz, el tío me quiere conocer. Anda, hombre. Ahora que estoy en Madrid, cuando estoy en Madrid, ahora sí, ahora interesa acordarse del coño. Buenos días, madridista. ¿Qué tal, Marco Pol? Déjala su por infelices. Son infelices, son gente acomplejada. Gente con un martillo en el duodeno metido. Lo que tienen. Perdónalo, pues no sabes lo que dicen y tampoco lo que hacen. Pues David ya saberá, ¿no? No vaya a saber nada, porque mira, para David va a ficharle que mandar una oferta al Valle y el Valle la acepte. Yo he comentado que con David el acuerdo está muy, muy, muy avanzado, pero con el Valle hasta que no acabe la temporada no se puede hacer nada. La gente tiene contrato, aunque David no va a renovar. David va a venir al Madrid, porque el Valle lo va a tener que vender, porque David solo quiere ir al Madrid y el Madrid no le va a dar 70 millones al Valle. Yo ya os digo, desde ya. 50 millones más 10 en variable es el precio de David, y si no acordarse de lo que estoy diciendo. Un lateral izquierdo. Muy bueno. Mejor que Mendy. Ya os lo dije ayer. Mendy al banquillo. O que se vaya. Al lado de David, por favor.
¡Por favor! A ver, esto es muy fácil. ¿Te gusta el Mbappé? Pues lo que ha pasado esta noche, una vez que se ponga esta camiseta, no de los nuestros. Hombre, hombre, por Dios. Por Dios. Así es, Pisa. Así es. Así es, Pisa. Bueno, este andaluz tiene que estar fresco para las Olimpiadas y Eurocopa. Fresquito, ¿eh? Bueno, no, las Olimpiadas no sé yo si las va a jugar, ¿eh? Ya os contaré yo. Ya os contaré yo. Sí, cobré. Ya la habla, No, sí, la explicación es que me intentaron hackear la cuenta. Ya os lo comenté, me intentaron sacar la cuenta, recibí amenaza de la gente y todo. Pues. Y ahora se han borrado todas las cuentas. Pues vamos, ya los datos se han cogido. Eso está ya donde tiene que estar. Yo de eso ya no hablo más, ya que se encargue los abogados, los jueces y. Yo ya que tenga que declarar y de culpable, ya está. No me interesa. No va por culo, así de claro. El que la hace la paga aquí. Sí, por eso no he cobrado, ¿eh? Antes, ¿eh? Por eso no he cobrado antes. Intentos de aquello total. Aleluya, cada uno con la suya. Digo Aragón, ¿cómo lo sabes? Qué arte más grande. No, pues malo que no juegue. Como no juegue contra la Real, a ver qué van a decir. Checho, ¿qué pasa? Cojones, muy buena. Muy buena. Coyuco, ya lo comentaba. Venga, a ver si nos vemos, a ver si coincidimos. Voy a estar 3 días o 4 por la afuera. Luego estaré en Madrid de martes a viernes. Así que bueno, el viernes. El viernes antes de irme, de volverme para acá. Ahí estaré en. En Atocha. Yo escuché 35 más bonus. No. 35 más bonus no se va a leer del Valle, ya digo yo. Madrid va a tener que llegar a 50. Pasa que a lo mejor el niño no por eso no puede venir este año. Vamos, que tranquilidad. Que Rafa Marín va a estar en el Madrid. Que Militao y Rudiger están muy bien. Nacho creo que va a seguir. Creo. Y Álava, pues. Bueno, Álava no podemos contar. Álava, aparte Álava lesionado. Dice que quiere volver a Álava para Eurocopa. Es imposible, ¿no? Que tiene. Grande, Bertoni, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya no sé si. Vanillo Lorenzo, el Madrid preparando un equipo del FIFA. Y esto es otra cosa que lleva mucha gente. La gente le regalando que el Madrid tiene un equipo del FIFA, pues mejor, ¿no? Pues mejor, si la gente está por el Madrid. Lo primero es el Madrid, ya está, le daré más vueltas. Leandra, que te vaya bien. Corazón, luego hablamos. Chito. Yo ahora al final hacer 50 más 15. 50 más 10 variables. Bueno, yo creo que va por ahí la cosa. Bueno, venga, David. Lo de Arras lo conté ayer, David. Vete a YouTube y ver vídeo. Se ha subido el vídeo ayer que lo hice. Con mucho cariño. El año que viene Arras a Kimi, este verano no. El que viene, si sale a suelto, que me parece que sí, que va a salir, que ha sido una trampa todo. Eso están diciendo, gente cercana a Arras. Su abogado, la gente, entre otros. Leandro Camán. Lo dice. Hombre, Crazy Play. Muchas gracias, Picha. 12 meses, un año aquí. Señor Juan Castilla, grande. Muchas gracias por esa Brian en un año aquí. Otro aplauso fuerte. Vamos ahí. Gracias, Villa. Gracias por renovar. Esa gente buena ahí del sur. Vamos ahí, seguimos. Venga, me quedan 25 minutos. Tengo que hacer 25 minutos dos vídeos, cuidado, ¿eh? Nada, grande tú, Villa. Ya jugaré más FIFA cuando me pongas por aquí de nuevo. Y es amigo íntimo de Mbappé. Claro que es amigo íntimo, pero no va a venir este año. Y Mbappé no ha impuesto que venga Ran, que también la gente. ¡Ay, Mbappé, que es hermano! Que no es. ¡Calla la gente ya! Dos por va. No, me tengo que ir para Sevilla ya. ¿Cómo no me da tiempo? ¿Ah, no me da tiempo? Tengo que hacer las apuestas y la previa del Madrid Life que la voy a dejar hecha ya. Porque puedo hacer IRL, voy a hacer un IRL del postpartido de Valencia-Madrid mañana, aunque la haga con el móvil, pues algo haré. Y si hay algo muy, muy, muy gordo, tendré que hacer IRL con el móvil, pero vamos, no sé de qué manera hacerlo, si grabarlo para YouTube y demás, pero bueno, los vídeos no sé si los podré subir desde el iPhone. Yo no tengo esa habilidad como tienen otros, ¿no? Ya lo iremos viendo. ¿A quién ficharía para el centro del campo si se va a Modric? A Florian Wirtz. Florian Wirtz, que aparte está en la cartera del Madrid. Pero bueno, y se va a Modri, ¿eh? Modri no sigue. Modri, ya te digo yo que no sigue. Pero vamos, tenemos gente en el medio del campo, ¿eh? Mira, para empezar, Tchouaméni, Camavinga, que vale, no son igual que Modri. Bueno, Camavinga más o menos. ¿Cómo va a seguir? Valverde. A ver, Turco está ahí. Ceballos. Pues yo qué sé. Es que mira, el Madrid va a poner a 3, porque el año que viene el Madrid va a poner un 4-3-3, que se olvida la cabeza ese 4-4-2. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham.
entre esos cuatro, uno va a ir al banquillo a veces. Que creo yo que va a ser Tchouaméni, fíjate lo que os digo. O después va a Tchouaméni de central. Vaya, tú sabes a ver. Kroos también, 5. Güler. Que Güler es interior de eso. Aunque mucho le diga, ah, extremo. Bueno, es extremo, sí, también. Brahim, que no es atacante. Brahim es media punta para atrás, no es delantero. ¿Cuántos mediocampistas tiene en Madrid? Pero si hay que fichar uno yo después de Modric, yo fijaba a Florian Wirtz. Porque Frenkie de Jong no lo puede fichar en Madrid. Porque no lo va. Ni Varela, Varela. Varela sí, bueno, Varela con B y con 2L. Que no es Varela de. No es Varela del Cádiz, es la de la. ¿Me interesa? De Bayo, sí, de Bayo Ferraz, claro. De Bayo, cuidado. No creo que venga. No creo que venga, aunque yo no descartaría nada. Pero eso de que está fichado Eduardo Inda es mentira. No hay que preocuparse por el lateral derecho, señores. Tenemos al señor Carvajal, por favor. Sí, hombre, Carvajal. Pasa que Carvajal no es eterno, picha Carvajal. ¿Cuánto hace 3 años está allá en Medina Sidonia? ¿Eh? Sí, sí. Raiden, 923, muy buena. Bienvenido. Yo tengo la corazonada gorda de que Kroos se va. Hombre, si se van Kroos y Modric, el mediocampo alguna pieza habría que poner. Pienso yo. Lo que pasa es que Camavinga ya es un todoterreno. Bellingham es un crack. Valverde es otro crack. Tchouaméni. Calidad. El turco podría jugar un poquito más. Vamos, yo el turco creo que se va a ir al. Yo creo que el turco se va a cedir. Brahim, jugaría de interior, media punta. Eres un grande, coño. Muchas gracias. Troll, los grandes sois vosotros. Carvajal tiene 2 años aún. Sí, 2 años. Pero te he dicho 3, te he dicho 3. En 2027, ¿qué pasa? Ya, Rajakimi, picha, que no es malo. Yo bloqueé ayer a un Enrique Negreira en Twitter, no diría tú. Diciéndome que yo no soy del Madrid. Me cago en sus muertos, me cago yo. De la gente así. Yo no soy del Madrid porque le han va a perder el Madrid. Anda que se vayan al carajo ya la gente. El año que viene es fijo un 4-4-2. El Madrid tiene demasiada potencia. Te lo. No. Ángel. Me juego contigo 2 comidas. Una de día y otra de noche. 4-3-3 el año que viene es fijo. Pero fijo. Ya te da la cuenta el porqué. Rodrigo al banquillo. Cuidado. El año que viene. Yo no sé dentro de 2 años. Cuidado. Yo no estoy de acuerdo con el 4-2. De agua. Perfecto. Guau. Wow. Pues ya está. Puesto en la mesa. Martillo. Aquí. 2 comidas. 1 y 2. 2 comidas. Jugar con Wissas. El año que viene 4-3. Con Tchouaméni. O Kroos en el banquillo. Al lío. Hombre, claro que un crack. Está Lucas Vázquez. No, va a seguir un año más. Lucas Vázquez. Enhorabuena. Yo perdí el año pasado un dineral. Bueno, no 5.000, perdí 1.000 pavos, la verdad. Y la gente diciendo que estaba mintiendo. Pues enhorabuena. No, sí, va a ganar. El mapa viene ese verano. Hombre, yo te digo, Wissase, yo hablo con información, ¿eh? Tú hablas con opinión, yo te digo con información. Lo que se está estudiando ya es la dirección deportiva. Y si es 4-3-3, ¿quién arriba con Mbappé? Uno de esos tres que tú has nombrado. Uno de esos tres. Y está en la plantilla. No es Hendrik, ya te puedes decir tú 15 la de los dos. Ya no te digo más, vea, ya tú lo verás, vea. Inicio, claro. Inicio por la izquierda. Mbappé por el centro y la derecha. ¿La derecha quién será? ¿Qué pase va? Y Lunin depende de. Yo creo que si Courtois viene en condiciones, que pinta que sí. Yo creo que Lunin se ve del Madrid. Se puede confiar en la cantera. Está Randall Rodríguez por ahí. De Gea está libre. Siempre lo digo que De Gea está libre. Y De Gea libre es un chollo. Pero bueno. Si no hubiera venido Kepa por la lesión de Courtois cuando estuvo a punto de irse al Valle, hubiera venido De Gea. Y creo que De Gea sería titular en el Madrid, ¿eh? Ahora mismo. Pero no digo. A ver, esto es opinión, ¿vale? Y Randall Rodríguez. De Gea y Randall Rodríguez están ahí, los dos. Los de Álvaro Valle a mí no me lo dicen. Y bueno, y me voy ya. Ya sé que yo. Voy rápido con la apuesta, gente. Que voy tarde. Gracias a todos los que estén por aquí. Soy 90 personas, que palabra que es tela.
Y ya os animo siempre a que si queréis suscribir al canal, bueno, siempre intentan conseguir 5. Ah, bueno, antes que nada, agradecer a Alex85 Lorenzo y a Pedro Mateos Moneo esos follows. Gracias por estar por aquí. Papi, Gallardo ya me tiene por lo de Haaland al Barça. Es que Haaland va a acabar en el Barça. Ya os lo digo para que lo sepáis. Tiempo al tiempo. Que al final Gallardo va a tener razón. Yo lo dejo dicho, pero como no es mi labor, yo no me meto en esa farándula. Yo he dudado mucho de eso y por lo que me está llegando, cuidado. Cuidado con Haaland. Diré cómo lo va a pagar Barcelona. Yo no lo sé. Pero que vaya al Barcelona, pinta que sí. Vámonos con lo mío que me coge el toro, gente. 3, 2, 1, pronósticos de este finde y de la Champions. Dos, bueno, voy a hacer tres apuestas, ¿vale? Así que vamos para adelante. Vamos rápido. No interesa. Pues nada, aquí estamos otra vez. A una hora y poco de irme a Madrid haciendo vídeos, pues ya veréis, a ver cómo me da tiempo de editarlo y ponerlo en YouTube. Pero bueno, lo haremos rápido. Dad like, nada más que por el tema del esfuerzo, ya os lo pido. Voy a dejar una apuesta de esta semana, de este fin de semana, en las competiciones europeas de fútbol. Y os voy a dejar una apuesta de la Champions, ¿vale? Bueno, voy a hacer tres, en verdad. Voy a hacer una simple en Admiral y dos combinadas también en Admiral Best. Suerte a todos, jueguen con responsabilidad, siempre lo digo. Y insisto, suscribir a los canales, seguirme aquí por las redes, que no cuesta nada, cabeza, dale caña. Os comparto aquí la página de 95 euros, invertí los 25. La primera apuesta que tengo aquí es la del Madrid, Valencia, que tengo aquí una cuota mejorada. Yo voy a confiar en el Madrid, ya mete 5 euritos, 12,50. Esto lo hago ya, yo creo que el Madrid, hoy se ha cerrado, macho. Bueno. Confío en que el Madrid gane al Valencia, ya confirmando a Bellingham en el campo ya es otra cosa. Y el Valencia yo creo que físicamente sí se dará los cuernos con el Madrid, eso lo sabemos todo el mundo. Pero una cosa es eso y otra es que le pueda ganar. Y yo creo que el Madrid va a ganar, aunque le va a costar. Yo veré el partido esta noche por allí, ya por Madrid. Así que nada, suerte a todos con el Madrid-Valencia. Yo pongo que el Madrid gana simple. Ahora voy a hacer dos combinadas. Voy a hacer una combinada de fútbol aquí. Voy a intentar pagarme el viaje. Bueno, el viaje es complicado, pero bueno. Me voy a ir a Sevilla. Primer partido que lo voy a seguir viendo en el tren. Voy a poner que el Sevilla no pierde. Que el Sevilla no pierde con la Real. El Sevilla ha mejorado bastante. Y la Real está regular. La Real pensando en la Champions. Por si acaso un milagro, va a jugar con suplente, Sevilla con todo. Yo lo del 1x no voy a poner más de un gol aquí porque es capaz de quedar 1-0. No veo al Sevilla perdiendo en su casa. Es más, la cuota ha bajado. Desde que yo empecé el directo ha bajado el Sevilla 20 céntimos. Me fío, ¿vale? El siguiente partido que voy a poner aquí va a ser Mallorca-Girona. Voy a poner ese partido que el Girona no pierde. El Mallorca viene de haberse pegado una fiesta, de pasar a la final de la Copa del Rey, de cuidado. Y el Girona no deja de ser segundo en la liga. No veo al Mallorca ganando ni de coña. Y aquí sí veo más de un gol aquí, por mucho que... Porque aquí está gente como Muriqi, como Dovic, como Sigankó, como Larín, como Azón Praga. Aquí más de un gol va a ver. O sea, este X2 y más de un gol a 1.72 me gusta mucho, ¿eh? Y el Mallorca... Cuidadito con él. Bilbao-Barcelona. Evidentemente pienso que Bilbao no pierde. Es verdad que el Barcelona, ahora desde que se había dicho que se iba, cuidado con el fuego, es arriesgado este pronóstico, quizá. Pero el Bilbao es verdad que viene también de pegarse a la muerte y diré, joder, con el Barcelona tiene sentido. Es que el Bilbao este año con el Barcelona tiene muy buenos resultados. Ya lo habéis visto vosotros. La Copa lo yo, la Liga. Un partido que, bueno, allí hay verdad que en Montjuïc, pero bueno, no juega Nico, pero yo me fío del Bilbao. Yo me fío de que saque un empate. Además, que yo os digo una cosa, que por más que le deis vuelta, la Liga ya está perdida para Barcelona. Eso lo tenéis clarísimo. Ah, no, es que la Liga...
1-X Sevilla, X dos Girona y más de un gol ese partido, y 1-X de Bilbao Barcelona. Tres partidos de la Liga Española. Nos vamos a la Liga Alemana. Nos vamos a la Liga Alemana. Y tenemos al Leverkusen con el Colonia, que ganando y después del empate, otro empate más del Valle con el Friburgo 2-2. El Valle ya la Liga la tiene perdida. Yo creo que el Leverkusen va a ganar un 34. Lo pongo simple. No lo voy a poner gol ni nada. El Colonia es un equipo que va fatal, pero se parte la cara. El Leverkusen igualmente, yo creo que mañana va a ganar. ¿Vale? Lo dejo dicho. Lo pongo ahí. Siguiente partido, nos vamos a ir a la Liga Inglesa, que aquí no sé por qué hay que ponerlo manual. Vamos a la Premier, la que tenga aquí, la Premier está aquí. Manchester City United. Qué partido más fácil, ¿verdad? Qué partido más fácil. Ambos marcan. Mirad, el United contra el City suele hacer partidos buenos. Suele. Está fuera de Europa. Y el City se está jugando lo que está jugando. Pero por eso no digo yo que el City no pueda encajar un gol. Y no va el City perdiendo. Además, el City últimamente ha encajado goles. Quitando el día del Brentford, están encajando goles. El Luton le metió dos goles en la FA Cup. El Chelsea le metió un gol. El City, bueno, es una, este equipo es una banda, el United. Yo no sé qué es una banda. Pero este equipo, nada más que lo pongo aquí. Porque el ambos marcan suele salir siempre aquí. Y a 1.74, una cuota del carajo, como dicen cabeza. Y nos vamos a Italia. Último partido de la apuesta. Último partido. Un partido que la gente me dirá, ¿y para qué pone este? Pues lo pongo, el Inter que gane, y más de un gol, porque el Inter está que se sale. Y el Inter, este partido es el lunes. Esto le voy a meter 10 euros. 123,57. El Inter con el Genoa. Nos faltaría eso el lunes solo. El Inter está que se sale. Creo que es el equipo más en forma de Europa, ¿eh? Lo digo de verdad, con el City y con el Madrid. Bueno, y el Girona por juego hasta que ha estado... Veo, mira, el 1.40, eso tenía que ser un banker. El Genoa es el equipo, uno de los que más concede un Sassuolo en Italia. Y el Verona, el Empoli. Es verdad que es el lunes, pero bueno, ya veremos. Si llegamos al lunes, pues ya veremos qué hacemos aquí. Podremos cerrarnos. 123,57. Primera apuesta del día. Y ahora voy a hacer la de la Champions. Me voy al partido, a la Champions, a los partidos de esta semana, que tenemos aquí el Bayern Lazio, Real Sociedad PSG, City Copenhague y Madrid Leipzig. Vamos a ver. Bayern Lazio. Yo voy ahí con lo que creo que va a pasar. Yo creo que el Bayern va a pasar. Yo no creo que la Lazio echa al Bayern. Porque la Lazio de si ganó la ida. Tío Menú, Pamecano, que está loco perdido, cada dos por tres una roba, ese chaval. Pero yo creo que el Bayern va a pasar. Yo creo que el Bayern va a pasar. Real Sociedad PSG. En este partido yo no entraría. Pero como la cosa va como tiene que ir, yo voy a poner lo que yo creo que va a pasar en ese partido. Y es un pronóstico un poco extraño. Pero lo voy a poner. Voy a poner que en la Real Sociedad PSG hay menos de 4 goles. Menos de 4 goles y que la Real no pierde. Que pueda quedar 1-1. O 1-0, 0-0, 2-2 no me vale. Pero no veo gol aquí. La Real está de gol fatal. El otro día con el Mallorca, sí. Con Oyarzabal, bueno, Sadik, Geraldo Becker. Y no meten gol. La Real está tiesa de gol. Cubo, se la paga la persiana. Cubo no goleador, pero no veo muchos goles aquí. Y no veo a la Real perdiendo tampoco. El PSG creo que ahora mismo tampoco está de gol muy allá. Ayer 0-0 con el Mónaco. 1-1 con el Rennes. Penalti de Gonzalo Ramos en el 97. Y creo que esto tiene mucho valor. 1.79 de cuota. No lo veo mal. Nos vamos al siguiente partido. City-Copenhague. City-Copenhague es un partido que... Yo veo al City metiendo más de 2 goles. El Copenhague por mucho... El Copenhague irá a morir. El City en contra. El City en contra como asistió y tal. Más de 2 goles aquí lo veo un regalo. Yo creo que el City aquí le mete 3 goles al Copenhague. No me extrañaría una goleada del City, ¿eh? Aunque es verdad que ya está así, 1-3 la ida, los vikingos.
El City tiene un potencial del carajo también. Y más de dos goles, yo lo veo. Yo lo veo posible. Yo lo veo posible. Copenhague. Ya ha hecho bastante. Y el último partido es el Madrid-Leipzig. Que ya está viendo el partido. Evidentemente ya pone que el Madrid gana. Ya pone que el Madrid gana. Y que hay más de dos goles en el partido. Y eso le voy a meter 10 euros. Os explico el porqué. Os lo explico en la previa que voy a hacer justo cuando acabe este vídeo. Jugad con responsabilidad. Que no se os vaya el pito. Siempre lo digo. Y nos vemos en el siguiente. A la Madrid y dejad un like, pisa, que no cuesta nada. Que eso es gratis. Y seguirme en los canales. Y suerte a todos. A ver si ganamos. Dinerito, que nunca está de más. Bueno, hasta aquí el tema de las apuestas. A ver si tenéis suerte. Os dejo dos combinadas a ella, más el pronóstico del Madrid. Se aspira a ganar 200 euros por 25, o sea que vamos a ver qué pasa. Con ganar una nos vale, siempre decimos lo mismo, a ver si nos respeta la suerte. Y sin alargarme mucho, voy a hacer el vídeo de la previa del Madrid Leipzig que tengo ahora mismo. Y en cuanto acabe, me despido. Gracias a los que estéis por aquí. Suscribíos al canal a los que no lo estéis. Y vámonos con el último vídeo, por lo menos desde casa, hasta el sábado que viene. Compartirlo en vuestras redes, ¿vale? Va a ser una forma bastante característica de esta previa, porque tiene que jugar el Leipzig con el Bochum y el Madrid con el Valencia. Hoy los dos. Pero vamos a intentarlo. 3, 2, 1, al lío. No interesa. Muy buenas. Feliz sábado, la gente que me sigue viendo hoy sábado, día 2 de marzo, que es el día que me toca hacer la previa del Madrid Leipzig. Aunque es verdad que, y como he dicho ahora en el directo justo ahora mismo, juega el Leipzig en Bochum, hoy, uno de los peores equipos de la liga alemana, pero que siempre es combativo, y el Madrid juega en Valencia. No sé si habrá alguna lesión o no, esperemos que no, toquemos madera. Dad like, compartid este vídeo en las redes si os gusta el tema de cómo hago las previas y demás con la forma desenfadada que tengo. Ya sabéis que el Madrid en la ida ganó 0-1 con gol de Brahim. El Leipzig es un equipo que evidentemente vaya a darlo todo. Vaya a darlo todo en Madrid. Es un equipo alemán, es un equipo combativo, un equipo joven, un equipo con gente muy peligrosa. Un equipo que lo justo en Alemania, siendo yo madridista, es que hubiera que empate el partido. Pero bueno. ¿Qué queréis que os diga del partido? Voy a verlo en el Bernabéu, voy a salir. Voy a disfrutar del partido. Después de hace tiempo que no, que no he ido a un partido de Champions. Madrid, Juve, Cristiano. ¡Sí! Cuando el día de Zidane ese que por poco. Yo creo que el Madrid va a ganar ese partido. Creo que va a haber goles. Ya con Bellingham ahí otra vez. Bellingham conoce al Leipzig. Es verdad que sí, el año pasado el Madrid con el Leipzig un partido de ellos los perdió. También es verdad que el Madrid, en la fase de grupo. Ya se de esa vez estaba clasificado el Madrid, el típico partido que nada, nos dejamos de. Si hubiera tenido que ganar el Madrid, hubiera ido a por él. Yo, mira, yo decí lo que veo. Yo, mira, el otro día jugó contra el Bayern, el Leipzig, y perdió 2-1 en 91. A mí me cogió en Sevilla y estaba viendo el partido. El Leipzig no le perdió la cara al partido. Me gustó mucho el partido de Haidara, ¿vale? Y Xavi Simons es un pelotazo de jugador. Yo creo que va a ser el heredero del sitio de Mbappé en París. Jugado en propiedad del PSG y vuelve y punto. Está cedido en el Leipzig si no me compra. El 11 que yo creo que va a sacar el Leipzig, me imagino que va a ser forma por Blažević. David Raum, el lateral izquierdo alemán, muy potente hacia arriba, pero hacia atrás ya canta otro gallo. Centrales, me imagino que serán Simacán y Orbán. Orbán, que bueno, es el mejor central para mucha gente del Leipzig, para mí es mejor Simacán. Mohamed Simacán puede jugar la banda derecha también. De salida de balón no vamos allá, pero bueno, después la derecha está Henrich. Que es un lateral muy incisivo también. Un equipo muy valiente, ¿eh? Un equipo muy valiente, el Leipzig. Aunque bueno, yo sé que Marco Rose es un equipo, es un entrenador que diga que nunca ha ganado nada. Ganar no ha ganado nada, pero bueno, contra el Madrid pues, va a tener partido de su vida. Me imagino que van a salir a dejarse la cara. Medio del campo creo que van a jugar Schlager y Haidara, en medio del campo. Haidara más en la labor
destructora, es la que está elaborando un poco más, aunque bueno, creo que el equipo aquí tiene que estar Dani Olmo, que aunque juegue ahí a la derecha, entra mucho por el centro también, y Xavi Simons, ¿no? Para conectar con los dos jugadores arriba, que son Sesco y Openda. Jugadores a tener en cuenta del Leif, evidentemente, Xavi Simons. Openda es muy rápido, cuidado con la defensa que tenemos, que bueno, ya tenemos por lo menos a Rudiger de vuelta, ya Militao y Alaba esperan, bueno, Alaba no va a llegar este año, Militao sí, en abril, ya lo dijo Ancelotti, que tanto Militao como Courtois a partir del 14 de abril, podrían llegar clásico, ¿no? Madrid-Barcelona, ojalá, porque nunca sobran estos jugadores, ¿no? Sesco es un jugador muy peligroso, aunque es verdad que creo que de ganar el gol contra el Madrid en la ida no se va a acertar. Espero un equipo que salga a tope, a full. Es verdad que tiene la baja de Klosterman en defensa, juega en Rich, en Henrich en la banda derecha. Me imagino que el Leipzig un gol podrá meterle al Madrid. Pero eso no significa que el Madrid no pueda meter dos o tres al Leipzig. En parte del Madrid, yo por parte del Madrid del 11, que creo que va a ser casi el mismo que va a sacar hoy Ancelotti. Bueno, no creo que vaya a rotar en Valencia, porque bien dijo Ancelotti ayer en la rueda de prensa. Gana hoy toda la liga, prácticamente te la pone en bandeja, ¿no? Pero, hombre, yo creo que el 11 que va a sacar Ancelotti va a ser de forma por Lunin, portero, Mendy en la izquierda, en la derecha Carvajal, centrales Rudiger y Nacho. Medio del campo formado por Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham y arriba Vinicius y Rodrigo. Yo os digo que yo pondría Camavinga, pero yo sé cómo es Ancelotti. Y Camavinga. Camavinga pues puede ser primer cambio, puede ser Brahim, que yo pondría Camavinga titular, que conste 100.000 veces, pero bueno, jugando con el 4-4-2 con Bellingham de falso 9, para tener esa posibilidad de llegar a los balones rechazados de los ataques de Vinicius, de Rodrigo, que a ver Rodrigo si espabila, porque Rodrigo lleva una racha bastante chunga, de cargo. El Leipzig por arriba tiene peligro, más o menos, bueno, Orbán sobre todo, que pueda rematar más balón y demás, pero bueno, no es un equipo que tampoco a nivel a balón parate pueda ser un equipo que te diga te vayas a jugar al eliminatorio. Sí, por desparpajo y por descaro, es un equipo que no tiene nada que perder, el Leipzig, que está luchando, entra en Champions en la Bundesliga, una Bundesliga que está gobernada total y absolutamente por el Leverkusen, sacándole 7 puntos al Bayern Múnich a día de hoy, con un partido menos el Leverkusen, mañana juega en campo del Colonia, penúltimo. Como está el Leverkusen, la fidelidad que está demostrando, lo menos más que gana. Pero vamos, volviendo al Leipzig, bueno, Ancelotti y al Leipzig, al Madrid-Leipzig, yo creo que el Madrid ese partido lo va a ganar y vamos a pasar a cuarto. Y os voy a decir aquí, para ir terminando el vídeo, lo que creo que van a pasar de ronda esta semana. Yo creo que va a pasar el Bayern, que va a remontar con el Lazio. Creo que sí, que está adentro. Por supuesto el Madrid y el PSG. Yo no creo que la Real vaya a reventar PSG. No veo posibilidad. Equipo a tener en cuenta de los tres que pasen, evidentemente el City. Yo no veo al Bayern ahora mismo, al Madrid tocándole las tejas, ni mucho menos, y al PSG tampoco. Yo no quiero al PSG, no porque me den miedo, sino porque no quiero un contronazo Madrid-Mbappé. Porque sé que hay gente que no supera aún el caso. MVP del partido para mí de día del Madrid, Bellingham creo que va a ser un gran partido el miércoles. Voy a tener, si Dios quiere, su camiseta firmada, la enseñará aquí, la pondré ahí, al ladito de la de Mbappé. Perdón, me ha pasado un catarro, ya ha pasado, ¿no? Y nada, pondré muchas fotitos del partido, donde esté, vídeo, lo que sea, y Real intentaré hacer dentro del, o sea, fuera del partido, cuando termine, un postpartido. Intentaré hacerlo sin un elote, cuando llegue, lo que sea. Y estaré hablando con vosotros desde el móvil, ¿vale? Porque no tengo ordenador, no tengo portátil para hacerlo. Es el último vídeo que hago hasta el sábado que viene. Lo digo por la gente de YouTube, que no os penséis que me voy, que debe ser, que no. Gente, que vuelvo, déjame que vuelva, pero vamos, que voy a estar vivo, que por Twitter, en Instagram, en Twitch, cuando haga IRL me vais a ver, que voy a estar, ¿vale? Que espero que ganemos, espero que pasemos de ronda, por supuesto que le ganemos ya al Valencia, que la previa se hace hoy, no lo puedo hacer después. Y os voy a decir un consejo del partido, apostar a corners. Creo que va a haber bastantes corners en el Madrid Leipzig, juegan mucho por las bandas y pueden provocar mucho rechazo. El Leipzig venga haciendo colmillos, el Madrid las contra.
y puede haber mucho rechazo. Creo que más de 9 córner puede haber en el partido. Lo dejo dicho por ahí. Ah, y una tarjeta. Tarjeta a Simacán. Por la banda de Vinicius. Ahí, metiendo cuchillito. Aunque nada. Si os gusta la previa, entiendo que es raro que la haga antes, mucho antes de lo previsto, pero bueno. No sé cómo envejecerá, si hay alguna lesión y demás, pues este vídeo por lo menos puede un poco off the record. Pero bueno, se os quiero un montón. Espero que sigáis aquí, que no me dejéis de lado, porque esté 5 o 6 días sin subir contenido a YouTube. Pero estamos vivos, ¿vale? Y seguiremos vivos. Y aquí estaré el sábado por la mañana que viene haciendo en este sitio, justo pues a esta hora seguramente, Dios mediante, haciendo directo con vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado la previa. Dejad un like, compartidlo en vuestras redes. Y mucha suerte a todos, que tengáis una buena semanita y estas mini vacaciones. Pues bueno, lo que vienen bien también. Así que nada, sed felices. Y haced el bien sin mirar a quién, que no cuesta nada. Ah, y un día menos, que Mbappé viene, no se olvide. Es que como dicen por ahí, yo escucho por ahí que Collo, no ha hablado de Mbappé. No. No ha hablado de Mbappé. Os quiero mucho. Chao. Bueno, pues ya me voy, gente, porque tengo que editar los vídeos y me corto. Lo tengo 45 minutos, así que voy rápido. Nos va a tocar el PC y ya lo verás. No creo. Nos toca el PC. No creo. Gabriel, gracias por pasarte. Morón, saludos. Que disfrutes de picha del Valencia Madrid, si es posible. Liverpool gana cualquier mitad y le dice entregar a cualquier mitad combinando los 57 hasta acaso. Pues suerte, picha. Suerte. Karl Marx, ¿qué tal? Tato, gracias por estar por aquí. Tony. Ahí he dejado la nueva apuesta. Si lo quieres hacer, la pongo el vídeo rápido y velo, ¿vale? Si ganan para el Barcelona, seguro que siguen haciendo trampa y es conseguirle con un club. Con la deuda que tienen, puede cometer semejante fichaje. Yo te digo lo que creo que va a pasar. No creo que esté mucho tiempo. Cuando menos nunca se está olvidando. Morada, Yolanda, yo me voy ya. Gente, un placer. Muchas gracias a todos por haberos pasado. Alma Noble, gracias por el follow. Gracias a los seguidores. Hemos cumplido. Me voy a los deberes hechos. Ya haré lo pendiente. Cuando anda con un canal de deporte que hago hasta dentro de... Bueno, en IRL no. Canal de deporte por aquí. Me va a tocar hacer el chiringuito. Es que no hay otro de deporte que yo siga. Joder, ni nadie. A lo mejor decía yo que... Lleva aquí mucho. Ah, está Valentín San Juan. Os mando con Valentín San Juan. Pasarlo bien, ¿eh? Pasarlo bien y a la Madrid siempre. No echarme de menos. Que ya mismo tipo era que otra vez. Por culo. Y dar el recuerdo a Luis Enrique, si lo daré el recuerdo a Luis Enrique, si lo veis por ahí, y le decís de viento. ¿Eh? A él y a todos los que Madrid. A ti. Pues decirle que me siga en redes sociales, que es un mamón, que lo sigo yo en todos lados. A disfrutar, coño, a la Madrid.